supuesto ladrón que resultó herido de bala en la pierna cuando supuestamente intentaba ingresar a robar un domicilio de la avenida Beni dio su versión de los hechos a las autoridades. Un individuo ingresó al domicilio con, bueno, para sacar naranjas. Sería parte de su declaración, después de ser aprehendido, del hombre que fue encontrado supuestamente robando en un domicilio. Fue sorprendido por el dueño, el cual le realizó un disparo con arma de fuego, ¿no?, en la pierna izquierda. Cuando lo han auxiliado los patrulleros que llegaron al lugar, lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios y él les manifestó de que había ingresado a sacarse algunas naranjas. El caso ya tiene conocimiento el Ministerio Público. Ellos ya, el personal de la FELCC ha hecho los trabajos correspondientes para que el caso radique en el Ministerio Público. Y este sujeto ayer fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la bala que continuaba en la pierna. Con lesiones graves, con herida grave a nivel de muslo izquierdo. Es un trauma vascular grave, ¿no? El informe médico indica que la herida de bala en la pierna es grave, del hombre que fue encontrado supuestamente robando en un domicilio. El paciente pasó a quirófano, ¿no? En esas condiciones, una vez estabilizado, pero hay daño a nivel de miembros inferior e izquierdo en este caso, ¿no? El paciente, el momento que entró de acá, pasó estable, ¿no? Estable, estabilizado para ser intervenido quirúrgicamente. Son varios perdigones que tiene, ¿no? Es tipo de escopeta, la cual tiene más o menos unos 40, 50 perdigones. No han aparecido familiares de él y el paciente pasó directo aquí.